O sea, para yo soy un tipo peligrosísimo ahorita para, la, para el sistema mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hasta una ley en mi nombre quiere sacar. Entonces ya ellos saben cuán peligroso puedo ser, porque la minería artesanal sigue creciendo con la pequeña minería. Claro. ¿Y cuánta gente vamos a tener ahí que me va a apoyar y que va a estar conmigo? Claro. Entonces eso, y no hay otro de ese nivel ahorita, de los congresistas, ¿no? Entonces este, por ahí está su preocupación de ellos. Yo sé que es así, o sea, al mismo Lianca le puede preocupar eso. Claro, cuando todos los mineros van a reunirse, ¿no? Claro, más fuerte. Fortalecer a los mineros que representa la gente. Y yo voy a ir, claro, yo voy a ir. A lo menos Huaype, bien unidos son. Cuando el caballero va allá, unidos somos allá en Huaype. Claro. Todititos tienes que ir también al paro, todititos hemos ido, ¿no? Una, claro, una vez, pero las otras veces también. Esa ha sido para 4-5. Es que sabes que ha faltado también. Ha faltado que la FEDEMIN vaya allá, se reúna, plantee, difunda por radio, por televisión, eso ha faltado también. No se puede hacer un paro solamente de boca, tiene que ir a las bases a concientizar para que toda la gente vaya, para que toda la gente vaya.